Pueden seguirme en Instagram en Gabo Mourinho, por si acaso, ¿no? Acabo de terminar de leer este libro y de hablar de eso. Bueno, es el libro 1:30 a.m. Mira cómo me sacrifico por ustedes. Bueno, el libro de referencia sobre la gran afición que podemos que cambió nuestras vidas. Desde Pong, el jueguito de ping pong, hasta Pokémon. O sea, este libro comprende hasta el 2000. Estaba pensando hacerse hasta el 95, pero el autor no podía terminar el libro, que es muy pesado, ¿no? La investigación que se hizo es básicamente desde que llegó los arcades, los pinballs, desde que llegaron los pinballs en realidad, y después se pasaron a las máquinas recreativas o arcades, tilines, ¿no? En nuestro país, mejor dicho, y también los Game & Watch, que serían los jueguitos portátiles que tenían un solo juego, pero tenían como marcado ya en la pantalla, solo aparecían los negritos nomás. No sé si me dejo entender. Si eres latinoamericano no sabes de lo que hablo, porque eso había full en los 90 ya, ¿no? Pero aquí es de los 80, como somos países retrasados, siempre nos llega tarde a toda la tecnología. Pero bueno, la cosa es que la disfrutamos, son 30 capítulos, 591 páginas, es un tochaco, como dice. Es una traducción del libro en inglés que está hasta el 2000, y este libro es del 2016, o sea, 15 años después lo han traducido, ¿no? Y vamos a ver un poco el temario. Bueno, habla de todo, ¿no? Desde los comienzos en el MIT, bla, 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 bla. El comienzo de Atari, todas las disputas con los padres religiosos que les han querido cerrar el negocio. Han tenido que crear lobbies para defenderse. Space Wars, Space Invaders, todos los juegos, ¿no? La era dorada que ellos apuntan que era hasta el 82. O sea, en Estados Unidos realmente nacieron los videojuegos. Habla del ruso que creó Tetris. Y como... ¿cómo se puede decir? Los padres creían que era una pérdida de tiempo y ha evolucionado una industria de mucho dinero, más que el cine y la música, ¿no? Porque los juegos, a diferencia de esos, no se pueden copiar ahora, ¿no? Ya no se pueden copiar. Esa es la ventaja que tienen los videojuegos. En cambio, la música, te bajas el disco de los Foo Fighters, Rest in Peace, Taylor Hawkins, ya lo tienes y lo escuchas y ya está. En cambio, el juego se puede también craquear, pero... todo un quilombo, un despute hacer eso. Y me ha gustado bastantes técnicas empresariales, apuñaladas por la espalda, demanda aquí, demanda allá, demanda con los padres por la censura, demanda con los religiosos por pérdida de tiempo y demanda con los padres religiosos también porque la violencia o la masacre de Columbine, todo. Y al final de la mitad del libro tiene varias fotitos. Eso es lo que no me gusta. Debería tener las fotos de acuerdo al capítulo. Las tiene aquí apiladas y medio que no hay que ver. Aquí está Hideo Kojima de Chango. John Romero de Doom. Habla de Doom también. Hideo Kojima como Donkey Kong salvó a alguien de Super Nintendo. Yo ni siquiera sabía de esas batallas. Yo era un chaval que solo estaba jugando y nada más. Pero estaban sacando la mierda por tras bambalinas. Eso me gusta del libro. Y recomendación del día de hoy, gran historia de los videojuegos. Precio 250, que en dólares sería 35 dólares. Vale la pena, muy bueno, interesante y muy informativo.